me gustaría saber que, bajo tu punto de vista, ¿qué es lo que trata de transmitir la pintura realista hoy en día? Bueno, yo creo que la pintura realista hoy en día responde a una necesidad del ser humano de plasmar una realidad a través de un filtro del artista, ¿no? O sea, querer captar la realidad tal y como la ve él. Yo lo que hago en mi caso es tomar elementos de la realidad y los descontextualizo por completo de su entorno. Entonces adquiere una dimensión pues, un poco misteriosa, un poco mágica, ¿no? Me gustan los objetos decadentes en los que nadie se fija y mostrárselos a la gente para que vean que en realidad tiene su importancia y su belleza. ¿Y qué es lo que realmente te inspira a la hora de escoger los temas para tus obras? Yo, no sé, yo camino, cuando camino por la calle me dejo, yo miro, un poco miro como la realidad como si fueran mis cuadros. Entonces yo cuando veo algo que merece ser pintado por mí, es como que está ahí, que me está diciendo píntame. Sobre todo pues edificios antiguos que se están medio cayendo, que coches antiguos y algunos objetos. También he pintado animales, pero bueno, eso ya es otra historia. A ver, hablar de un cuadro, de un único cuadro que me haya marcado en todo lo que he hecho es muy complicado, ¿no? Sí que ha habido cuadros que han supuesto un paso importante en esta última etapa en la que estoy, que mi trabajo va un poco enfocado o influido más bien entre el arte pop y el impacto de la publicidad, y hago composiciones muy coloristas. Nunca me gusta hablar de bodegones porque creo que no se ajusta a lo que yo hago. ¿Qué te llevó a centrarte en ese tema? Pues fue una cuestión muy casual. Llevaba un tiempo metido en una línea un poco clásica, ¿no? Y me pedía mi forma de trabajar o mi momento que necesitaba un cambio en la línea, ¿no? Buscar algo más actual, algo más contemporáneo, ¿no? Y un día simplemente un accidente, paseando por mi barrio, veo a una persona con tres bolsas que llevaban mucho color, y de ahí me surgió la idea, ¿no? De un poco intentar modernizar o darle un aire al concepto de bodegón, utilizando elementos cotidianos, pero que casi nadie los valora, ¿no? ¿Por qué Museos Contemporáneos de Madrid? Caramba, con la pregunta. Bueno, yo, desde que vengo por Madrid, por motivos profesionales o sencillamente porque me gusta mucho pasear por Madrid, voy un poco con la... tengo en una mano la cámara de fotos y en otra mano un cuaderno de dibujo, y voy haciendo como instantáneas de lo que es la impresión que me da a mí el ser paseante de una ciudad como Madrid, que es muy distinta a Valencia o a Barcelona, que son las ciudades que yo conozco, o a París. Entonces, el fruto de esa especie de azar en las cosas que te vas encontrando, digamos, en los retratos arquitectónicos que vas haciendo de la ciudad, en los encuadres que vas haciendo de la ciudad, curiosamente han desembocado, todo eso ha desembocado siempre en el eje, digamos, del Paseo del Prado. Y en el Paseo del Prado tenemos los tres museos más importantes de Madrid, que son el Reina Sofía, empezando por Atocha, el Reina Sofía nuevo y el digamos, antiguo, el Thyssen y el Prado. ¿Qué es lo que te lleva o te llevó a realizar ese tipo de pintura realista? No, es... uno termina dando vueltas en sus manías y terminas en el realismo por manía, no porque lo busques, claro.
esta es mi hija y el de los soldaditos pequeños también es mi hijo. Los uso principalmente porque tienen mucha confianza conmigo, entonces salen más naturales. El de arriba es muy gracioso, cuando lo pongo a hacer algo saco muchas cosas porque no se queda quieto. Entonces los uso porque se sienten cómodos. Elena Marinari, ¿en qué momento decidiste empezar a dedicarte a la pintura? Bueno, empecé a pintar desde pequeña, desde los 9 o 10 años. Iba a pintar con una ¿Sobre lienzo? No, en aquel momento era sobre papel, creo que como cualquier crío, ¿no? Sobre papel, sí. Sobre lienzo ya más a los 20 más o menos. No, antes, perdón. 17, 18 años, sí. Óleo más tarde, sobre los 23, 24, antes sobre con acrílico. ¿Y por qué unas latas aplastadas? Porque... ¿Qué te transmiten? ¿Qué quieres transmitir? Es una... Las latas... las compro sanas y luego las rompo yo. Trato de darle formas tipo escultóricas, luego las junto y sale esto. El porqué. ¿Últimamente siempre latas? No, tengo otras cosas también, pero bueno, aquí esta exposición latas. No es de ninguna manera especial, es trabajar todo el día, no es diferente a la de otras personas. ¿Te pones un horario sí. de trabajo? Sí, trabajo desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde todos los días y es estresante y bueno, tampoco tiene nada de especial. Hombre, yo llevo años viajando a Estados Unidos y me inspira mucho el paisaje americano. Esto concretamente es de Chicago y de Illinois y Michigan. Son trabajos del último verano.